Relaciones Plásticas, el programa en el que hablaremos acerca de escritores de novela policíaca desde sus orígenes como novela de detectives hasta la actualidad como novela negra. Hoy los saludo con mucha alegría, pero también con un poco de tristeza. Con alegría porque este es nuestro capítulo número 10, pero con tristeza porque es nuestro final de temporada. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar acerca de Paco Ignacio Taibo II. Bien, si Paco Ignacio Taibo II llega a ver este programa, a donde quiera que él se encuentre, le mandamos un saludo lleno de admiración. Y durante el programa de hoy, recuerden que vamos a regalar uno de los ejemplares de La Gavilla, un libro de relatos policíacos, y para poder comenzar y que ustedes tengan ya la idea de qué pregunta es la que tienen que resolver para poderse llevar el regalo, de una vez se las hago. La pregunta es, ¿cuál es el personaje protagónico de las novelas policíacas de Paco Ignacio Taibo II? Si ustedes me dan el nombre completo, van a hacerse acreedores de un ejemplar de La Gavilla, y este ejemplar, recuerden que nada más es uno, que solo puede haber un ganador, el primero que responda a la pregunta se lo llevará. Bueno, ahora vamos a la vida del escritor. Paco Ignacio Taibo II nació en Gijón en el año de 1949, pero no creció en Gijón, sino que creció en México. Durante muchos años estuvo viviendo en México y eso lo marcó de tal manera que pudo incluir a los escenarios y la cultura mexicana dentro de sus obras de corte policíaco. Especialmente este autor tiene mucha importancia para nosotros porque por varios motivos, pero quiero comenzar por estos dos, que son el hecho de que él fundó el día la Semana Negra de Gijón, que es un festival en el que muchos escritores de novela policíaca han estado presentes y han ganado premios. Como ustedes recordarán, en la semana anterior nosotros hablamos sobre Cristina Fallarás, pues Cristina Fallarás ganó un premio en aquella Semana Negra de Gijón y fue por su libro Las Niñas Perdidas. Paco Ignacio Taibo II también ha escrito libros que no solamente son de corte policiaco, sino que tienen un corte histórico, y fue fundador de una asociación de escritores de novela policiaca que incluía autores de Latinoamérica, pero también autores de Europa. Y bien, la Semana Negra de Gijón se lleva a cabo en la ciudad natal de Paco Ignacio Taibo II. Esta ciudad queda al norte de España. Gijón es parte del Principado de Asturias y es una ciudad que queda también que tiene acceso al mar. Entonces, bien, este festival de la novela negra, la Semana Negra de Gijón, ha tenido mucha repercusión, tanto que en otros países se han hecho también festivales sobre novela policíaca, y esta repercusión ha llevado a la Fundación Cultural Rommel y a la Editorial Rommel a crear durante el año pasado lo que fue el 10 Negro. El 10 Negro fueron 10 días en los cuales se estuvieron haciendo varios eventos, bueno, se estuvieron mostrando varias cosas con relación a la novela policíaca. Entre ellas, presentación de libros, también proyección de películas de corte policíaco, una galería de arte que incluía autores de novela policíaca y también Los Archivos del Crimen, que era la galería donde se hablaba de asesinos seriales. Durante toda esta temporada de Narraciones Plásticas hemos mostrado las obras que estuvieron en aquella galería. Y la galería de arte también tenía una intención de homenaje para Paco Ignacio Taibo II. Este festival fue muy importante porque también de allí fue que surgió la idea de hacer libros como La Gavilla, de Ediciones Rommel, que es el libro que vamos a regalar hoy, y también surgió la idea de hacer las postales que nosotros estamos también regalando con Los Archivos del Crimen. Y bien, ahora vamos a pasar al retrato del autor. Este es el retrato de Paco Ignacio Taibo II y pido la presencia de mi querido amigo Edgar González, que es el autor. Gracias. Es el autor de esta obra. Por favor, Edgar, el micrófono. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme otra vez. Bueno, quiero comentarles que… Sí. Pues, primero, pues háblanos un poco más de esta obra. ¿Qué técnica es? ¿Cómo la hiciste? Bueno, es lápiz.
realmente se ve menos oscuro que el carbón. ¿Ya? Sí. Ok, bueno, esto es la técnica lápiz. Como ustedes pueden ver, la otra vez lo que me cuentan muchos, pues es que la mirada, el test de la persona, pues se capta mucho, muy rápido. Entonces, yo aquí no le hice un fondo porque la foto que yo encontré de Paco Ignacio Tavio era muy clarita, ¿no? En este caso yo le hubiera metido carbón, pero hubiera desentonado un poco. Entonces, lo hice totalmente a lápiz. Ocupé el lápiz 6B y el 2B. En este caso, pues los que son dibujantes, pues notarán que no es muy sombreado, pero da algo de realismo, ¿no? En la imagen. Y pues yo creo que tiene mucho que ver en la personalidad de Paco Ignacio Taibo. Y aquí me faltó el cigarro, unos me comentaron, pero sí, que siempre está fumando. Siempre, ¿no?, está fumando Paco Ignacio Taibo, pero la foto pues no tenía cigarro, ¿no? En el momento, pero particularmente siempre está con su cigarro, ¿no? Sí. Y pues faltó el cigarro. Y pues no sé qué. Entonces, ¿cómo ves? Tú lo que quisiste expresar fue la personalidad del autor. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco más acerca de ese proceso de plasmar la personalidad del autor. Bueno, realmente tienes que, para plasmar la personalidad del autor, pues tienes que estudiarlo, tienes que saber qué hizo y saber su vida, ¿no? En este caso, pero en cuestión de arte, pues yo creo que cuando estás plasmando o estás dibujando a una persona, rápidamente pues la mirada, su personalidad sale a la luz, ¿no? Como la música, te vuelvo a repetir, cuando tocas una obra, a lo mejor el autor quiso expresar otra cosa y yo la puedo tocar de otra manera y voy a expresar otra cosa, ¿no? Entonces creo que es lo mismo que pasa con el dibujo. Paco Ignacio Taibo pues tiene una personalidad y yo le pude haber dado otra, ¿no? En esta cuestión. Entonces yo creo que es Paco Ignacio Taibo, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a repetir la pregunta que hicimos en el inicio del programa, porque ya pronto viene la información. La pregunta para llevarse el libro de regalo es ¿cuál es el nombre completo del personaje principal de las novelas policíacas de Paco Ignacio Taibo II? Y bien, déjame comentarte, Edgar, que toda la galería que hemos presentado en Narraciones Plásticas, gracias a este programa que estamos realizando con el apoyo de DGSTV, uh-huh, pues va a ser presentada en una exposición sobre escritores de narrativa policíaca en el University Club, que queda en Insurgentes 150, en Reforma 150, número 150, y va a ser la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Entonces estén muy al pendiente para que puedan asistir y mirar todas las obras que se han presentado en lo que ha sido la temporada completa de Narraciones Plásticas. Van a estar las tuyas, todas las tuyas. Y bueno, algo más que quieras compartirnos acerca de esta obra, de este proceso que tú llevas al crear los retratos. Bueno, a mí me comentaron que me pidieron realmente los autores porque forman algo importante en la novela policíaca. Incluso pues creo que a mí me hubiera gustado también plasmar lo que son asesinos seriales, pero me tocó plasmar lo que son los autores, y yo creo que es un honor a estos grandes escritores, ¿no? Entonces pues es lo que quisiera decir. Bueno, también has engalanado con la calidad de tu trabajo, uh-huh, el retrato de los autores. Uh-huh. Y bueno, no, quizá en el futuro pues nos puedas ir también mostrando más de tu trabajo con lo que son los asesinos seriales. Okay. En realidad pues, siempre puedes seguir trabajando, ¿no? Okay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y volvemos contigo más tarde. Gracias, muy amable. Bien, el libro que traigo hoy para mostrar es el libro Días de Combate de Paco Ignacio Taibo II. Es el libro Días de Combate de Paco Ignacio Taibo II. Esta es su primera novela policíaca. Él ha tenido mucha repercusión como escritor de novela policíaca. Él ha ganado varios premios,
con novelas de corte policíaco, también con novelas de corte histórico. Esta fue la primera de su saga donde aparece el personaje más importante de su novela policíaca, que es Héctor Velasco Arán Chaine. Este personaje es un investigador privado independiente en la, que trabaja en la Ciudad de México. Esta novela particularmente tiene la trama de que en la ciudad hay suelto un estrangulador de mujeres, y este estrangulador de mujeres pues tiene que ser detenido por alguien. Entonces Héctor Velasco Arán Chaine comienza la investigación, la extraña investigación que lo llevará a detener al asesino, que se hace llamar Cerebro. Es muy recomendable la narrativa de Paco Ignacio Taibo II por muchos motivos. Entre ellos destaca la calidad con la que muestra la secuencia de las escenas, la fluidez con la que nos aporta sus historias, y vale la pena hacer un recuento de todo lo que hemos visto a lo largo de esta temporada, porque Paco Ignacio Taibo II en realidad sintetiza los grandes rasgos que hemos visto a lo largo de esta temporada, comenzando por ejemplo con lo que fue Edgar Allan Poe o Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. Recordemos que ellos pertenecían a una etapa en la que el investigador estaba muy presente, el detective estaba muy presente. Edgar Allan Poe con su personaje Dupin, también Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y Agatha Christie con Hércules Poirot. En este caso es Paco Ignacio Taibo con Héctor Velasco Arán Chaine. Otro de los rasgos que nosotros podemos recordar es, por ejemplo, el periodístico que vimos con Cristina Fallarás. Y también Paco Ignacio Taibo retoma aquí rasgos de lo que es la novela policíaca de corte periodístico. A eso hay que agregarle no solo lo periodístico, sino también la parte negra, donde aparece la violencia que vimos con James Ellroy. Es decir, Paco Ignacio Taibo II tiene el mérito, y esta es la gran aportación de este autor, de traer todos los grandes rasgos de la novela policíaca a México y situarlo en lugares que nosotros conocemos, con personajes que tienen una voz parecida a las voces que hemos escuchado. Entonces, esta novela tiene eso de particular. Nosotros, cuando leíamos a Edgar Allan Poe, pensábamos en escenarios oscuros, en un sentido bastante gótico, pero también muy distante, porque se trataba de escenarios que no nos eran muy cercanos. Pero ahora, en esta novela, o en las novelas de Paco Ignacio Taibo II, podemos encontrar escenarios que son muy cercanos a nosotros. Lo que es las calles donde transitamos, todos esos espacios están capturados en estas historias. Y es por eso que hoy rendimos homenaje a este gran autor, que es Paco Ignacio Taibo II. Bien, ¿ya habrá ganadores para el...? ¿Todavía no? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Otras obras de las que podemos hablar acerca de Paco Ignacio Taibo II es toda la saga que habla de Héctor Velasco Arán Chaine. Ocurre algo muy similar a lo que pasaba con Sherlock Holmes en el tiempo de Arthur Conan Doyle. Recordemos que Sherlock Holmes fue un personaje muy popular, tanto que la popularidad del personaje hizo crecer mucho la exigencia que tenía el público acerca de las historias de Sherlock Holmes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en algún momento Sherlock Holmes fue asesinado por su autor. Arthur Conan Doyle decidió que ya eran suficientes historias de Sherlock Holmes, así que en alguna de las historias decide que es tiempo de que muera. Pero la gente, el público, le pide que siga escribiendo sobre Sherlock Holmes, así que encuentra la manera de revivirlo. Algo parecido ocurre con Héctor Velasco Arán Chaine, el personaje que escribió Paco Ignacio Taibo. Este personaje también supera en cierto sentido al autor en el sentido de que muchos lectores comienzan a solicitar las historias policíacas donde aparezca el personaje, incluso después de que el autor ha decidido que Héctor Velasco Arán Chaine debe de desaparecer. Entonces tiene que encontrar la manera de recuperar el personaje, y así es como vuelve a aparecer en otras novelas de corte policíaco. Bien, me parece que ya tenemos ganador. El ganador es Manuel de la Escuela Técnica 113.
pues muchas felicidades y ya eres acreedor a este ejemplar que vas a tener que, bueno, ya te comunicarán cómo lo puedes adquirir. Muchas felicidades. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección Archivos del Crimen con nuestro querido y admirado Rigoberto Cuevas Corona. Hola, Javier, gracias por lo de admirado. Bien. Bueno, vamos a hablar esto ya en este último... El micro, por favor. Es el botón. ¿Por qué lo apagaste, niño? ¿Por qué lo apagaste? Bien, bien, bien. Esto, bueno, como decías, es nuestro último... ya nuestro último capítulo y estaría muy bien hablar de un asesino serial mexicano. Él es Gregorio Cárdenas, mejor conocido como Goyo Cárdenas, un personaje bastante surrealista por todo lo que aconteció después de, antes y en su vida. Bueno, les comento, este es un dibujo en papel de Adrián, me parece. Sí, de Adrián Trejo, sí. De Adrián Trejo. Y les platico, esta es una persona que estudió química en la máxima casa de estudios en la UNAM y tenía una, como todos los demás asesinos que hemos visto, ha tenido una fuerte vínculo con su madre, que esto lo hacía que tuviera quizás esa patología hacia las mujeres, porque esta persona mató a 4 mujeres en una forma de estrangularlas, 2 de ellas eran menor. También estrangulador como el personaje, el asesino de Días de Combate. Así es, las eran prostitutas y se dice que su enfermedad tenía inflamación del encéfalo. Sí. Entonces quizás esto podría ser que fuese el motivo de que actuara de esa forma, era una persona muy introvertida. Encefalopatía, ¿no? No, recuerdo bien. Es la inflamación del encéfalo. Esa ya. Es otra cuestión. Ya, la inflamación. Ajá. Entonces, él, aparte de la relación que tenía muy enfermiza con su madre, tenía este problema, esta cuestión fisiológica en el cerebro. Y esto fue que empezó a tener actitudes un poco antisociales, también causaba dolor a los animales, todo esto, ¿no? Entonces, básicamente, eso fue una de las causas que le llevó a hacer esto. Pero lo más sorprendente de todo es después de todo lo que vivió, o sea, fue aprendido, sí. Se le llevó a la cárcel de Lecumberri. Fue estudiado básicamente por, él decía que unos 40, 50 doctores. Las enfermedades fueron esquizofrenia, muchas. Sí. Y él al final decía, bah, eso no es cierto. El punto es… No estoy enfermo. A ¿no? mí lo que me sorprende es, después de todo esto, lo que él vivió, hizo daño, decidió dentro de la cárcel estudiar Derecho. Se dedicó a la pintura, escribió como 4 libros, uno de ellos es La Celda 16, y fue tomando como que fuerza, fue reivindicándose ante la sociedad, porque pues era un asesino al final del día. O sea, ¿reivindicándose? Sí, o sea, porque estuvo en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el presidente Luis Echeverría lo absolvió de su condena. ¿Lo absolvió? Sí, así es, o sea, es uno de los primeros… y creo que el único de los asesinos en la historia, que se la quitan por sus cuestiones de conducta, la cuestión de derecho, lo que te decía, psiquiatría también estudió. Sí. O sea, entonces es muy esto, a mí se me hace muy surrealista todo esto, porque después del acto que hizo de matar a 4 mujeres, pues esto básicamente fue famoso. Se hizo famoso. Por todas esas situaciones, ¿no? Aparte de tener un intelecto muy, muy grande, quizá no tanto en el emocional, porque, insisto, una ocasión yo hablé de eso, ¿no? Una cuestión es el intelecto analítico que te hace, pues, las operaciones, todo eso, matemáticas, a la inteligencia emocional. Entonces es muy importante llevar esas situaciones, esa ecuanimidad. Básicamente era esta persona de Goyo Cárdenas. Bien, bien, bien.
Bueno, y recordemos que vamos a estar presentando todas las piezas, todas las pinturas, los retratos en el University Club el día jueves de la próxima semana en Reforma número 150 y que están totalmente invitados a presenciar esto. Si vayan, por favor. Con nosotros. Y bien, bueno, vamos a invitar a Edgar a que toque una pieza con nosotros, porque Edgar, recuerden que también es músico. Por favor, Rigo, ¿podrías apoyarnos moviendo el retrato al fondo? Y bien, mientras Edgar se prepara, quisiera hacer agradecimientos generales a muchas personas que están involucradas. Por ejemplo, el licenciado César Medrano, que es ha sido un gran apoyo para nosotros para estar presentando esta temporada de Narraciones Plásticas. También la licenciada Alma Rangel, todo el equipo de DGSTV, y no solo ellos, sino alguien más que también es muy especial, el licenciado Manuel Salgado, que nos está también apoyando desde lo alto de esta autoridad, es el director general. Bien, también a mis compañeros, a Edgar González, a Rigoberto Cuevas, a Adrián Trejo y a Argenis Trejo, todos los pintores, dibujantes, artistas visuales que han estado transitando por este espacio y que con su talento nos han apoyado para mostrar estas historias. También incluimos especialmente a David Valderrama, que nos apoyó con aquella gran obra sobre Edgar Allan Poe. Muy bien, y vamos a terminar esta temporada. También ven con nosotros y escucha con nosotros, Rigo, la pieza que nos va a tocar Edgar González. ¿Nos puedes decir el nombre de la pieza, por favor, Edgar? Bueno, voy a tocar el Allegro Solemne. ¿Allegro Solemne? De la pieza La Catedral, de Agustín Barrios Mangore, un compositor paraguayo. Y bien, ya tenemos el micrófono abierto para la guitarra, ¿verdad?
muchas gracias a todos los que han estado sintonizándonos hasta ahora y hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.